¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy. Y como siempre digo, señora, como siempre digo, señor, por favor, déjeme entrar a su casa, por favor, déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de todos ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es Hades y el Tribunal de las Almas. Bajo este título, señora, señor, los siguientes temas de la agenda internacional y de la agenda nacional. De la agenda internacional, los conceptos mutuos que entre sí han vertido el señor presidente de los Estados Unidos, don Joe Biden, contra el primer ministro Vladimir Putin de Rusia. Y de la agenda nacional, el crimen del motochorro Alejandro Miguel Ochoa. Algunos conceptos sobre el libro del expresidente don Mauricio Macri y brevísimos conceptos sobre la presidencia del señor presidente de la Nación, don Alberto Fernández, y la señora vicepresidenta, doña Cristina Fernández. Y usted sabe, señora, señor, que este programa Ayer es Hoy, cuyo logo es Filosofía y Sentido Común, comenzó allá en Pacheco, acá en el canal 5 de Pacheco, el 21 de julio del año 2000. Y entonces, en ese 21 de julio del año 2000, insisto, que hacíamos filosofía y sentido común, hoy, por cuestiones especialísimas de estos 21 años, próximos a cumplir, cumplimos el programa número 1000. Y como quien les habla es abogado catedrático de filosofía, formado por la Compañía de Jesús, intentamos el análisis de la actualidad nacional e internacional, sin escándalo, sin show, sin venganza, de la mano de la filosofía clásica. Pero yo no soy un católico ni vergonzante ni vergonzoso, y por lo tanto he elegido este día porque hoy, 25 de marzo, es el día que el arcángel San Gabriel le anuncia a María que va a ser mamá. Y como en aquel 21 de julio del año 2000, nuevamente voy a recordar a la memoria de mis benditos y adorados padres. Voy a recordar a todos y cada uno de mis oficiantes que nunca jamás dejaron de confiar en mí. Voy a recordar a la figura del señor Carlos Fernández, que es el responsable técnico y artístico de que este programa llegue en las 4 redes sociales, y por supuesto a dos amigos entrañables del alma, señores del alma y señores de la vida. Me refiero a don Luis Samín Ducó y al señor Alejandro Batalla. Y ahora sí, señora, señor, nuevamente el título del programa de hoy, Hades y el Tribunal de las Almas. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Hades en la mitología griega, Plutón para los romanos, es el rey de los infiernos. Que Hades es en la mitología griega el hijo de Saturno y de Cibeles. Y que Hades tiene por hermano a dos dioses olímpicos, me refiero a Zeus y me refiero a Poseidón. Y los tres hermanos, Hades, Zeus y Poseidón, guerrearon, pelearon contra su papá Cronos. Estamos hablando conceptos, exponemos conceptos de la mitología griega. Cronos, el dios del tiempo. Y en esta lucha de los tres olímpicos contra su padre y contra los gigantes, Hades, Zeus y Poseidón vencen, y entonces se reparten el imperio del dominio del universo. Y entonces Zeus queda como rey del cielo, Poseidón queda como rey del mar y Hades como rey de los infiernos. Y nos parece oportuno, señora, señor, recordar que los infiernos no es como en la teología judío-cristiana. Los infiernos en la mitología griega no es el castigo de las almas, sino que es el lugar donde se juzgan las almas. Y entonces, ¿qué es el infierno en la mitología greco-romana? El lugar donde se juzgan las almas de los muertos. ¿Dónde estaba el infierno? Según una corriente de la mitología griega, alguna corriente, decía que el infierno estaba en un lugar muy sombrío del océano Atlántico, en una isla que nunca conocía el día. Pero la corriente más permanente y más conocida de la mitología griega nos dice que el infierno está en el centro de la tierra. ¿Y cómo se llegaba al infierno? Al infierno se llegaba atravesando el río Aqueronte, porque en la mitología greco-romana los ríos del infierno, señora, señor, usted recuerda mejor que yo, son 5. El río Aqueronte, el Cosito, el Fleguetón, el Leteo y el Estigia. Y atravesando el río Caronte, quien ayudaba al alma de los muertos a cruzar el río Aqueronte, seguramente usted recordará, señora, señor, era el barquero Caronte. Su nombre era Caronte, el hijo de Niobe y de la noche. Con un aspecto infernal, este barquero Caronte conducía el bote, conducía la barca, y los muertos eran los encargados de remar el bote. Pero Caronte no aceptaba a nadie en su barca que previamente no hubiera sido debidamente sepultado y que no pusiera una moneda, porque el viaje había que pagarlo. Y por eso es que la mitología greco-romana, cuando alguien moría, se le ponía en la base de la lengua una moneda de poco valor. Atravesando el río Caronte, en la mitología greco-romana, continuamos, señora, señor, estaba el bosquecillo de Proserpina. Y ustedes recuerdan que Proserpina era la mujer de Hades, Perséfone para los romanos. Esta mujer de Hades estaba en un bosquecillo de álamos y de sauces. ¿Y cómo se la representa en la mitología griega? Como una mujer severa, de rostro adusto, una mujer alta, que a veces lleva en su mano derecha o una antorcha o una flor de amapola. Y entonces, cuando se había cruzado el bosque de Proserpina, ese bosque de álamos y de sauces, se llegaba a las puertas del infierno. Y yo acá, señora, señor, me voy a permitir una pequeña pausa, porque en la teología judeo-cristiana hay una obra inmortal de Dante Alighieri, La Divina Comedia, que cuando Dante Alighieri escribe de manera magistral, de manera inmortal, La Divina Comedia, él decide buscar los pasos de su amada Beatriz y de una manera poética, de una manera analógica, figurada, escribe en La Divina Comedia que lo acompañe el poeta Horacio. Y entonces, cuando Dante justamente con el poeta Horacio llegan en la Divina Comedia, porque recordamos que la Divina Comedia es infierno, purgatorio y cielo, cuando el Dante llega a las puertas del infierno, y así está de manera brillante esta inscripción que encuentra el Dante en las puertas del infierno: por mí se va a la ciudad oriente, por mí se va al eternal tormento, por mí se va tras la maldita gente, movió mi autor el justiciero aliento, hízome la divina gobernanza, el primo amor, el alto pensamiento, antes de mí no hubo jamás crianza, yo por siempre duro, oh los que entráis aquí, dejad toda esperanza. En el infierno del Dante, que es el infierno de la teología judeo-cristiana, cuando el alma entra no tiene retorno. Pero en la mitología greco-romana, el infierno es el lugar donde eran juzgadas las almas. Y además de Hades y además de Proserpina, ¿quiénes ayudaban a Hades en el juicio de las almas? Los siguientes personajes: Minos, Eaco, Radamanto, Hécate, las parcas, las arpías y las górgonas. Y nos parece justo y oportuno recordar con usted, señora, con usted, señor, quiénes eran los personajes citados. En la mitología griega, Minos era el rey de Creta, que heredó la reyería de Creta de su padre Asterio. Era el hijo de Júpiter y de Europa. Eaco era el hijo de Júpiter y Egina. Y Radamanto era un héroe cretense que era el hijo de Júpiter y de Europa. ¿Quién era Hécate? Hécate era una divinidad lunar que fue traído de la mitología, de las posesiones de Tracia, a la mitología griega. Y Hécate era la hija de Perses y de Asteria. Y Hécate, en tanto, la mitología griega, ¿qué concedía? Concedía la prosperidad material, concedía la victoria en los Juegos Olímpicos y la victoria en la guerra. ¿Quiénes eran las parcas? Usted recuerda mejor que yo, señora, señor, que las parcas eran tres. Eran las hijas de Taumas y de Electra, y su nombre eran Cloto, Láquesis y Átropos. Cloto hilaba la vida, Láquesis devanaba la vida y Átropos cortaba el hilo de la vida. Por eso es que en todas las poesías del mundo se dice figuradamente: cuando la parca me venga a buscar. Parca, esta parca era Átropos. Además estaban las arpías, que eran tres, que también eran hijas de Taumas y de Electra, cuyos nombres eran Aelo, Ocípite y Seleno, quiere decir borrasca, vuelo rápido y oscuridad. Y además estaban las górgonas, estas tres divinidades infernales con cabellera de serpiente, con manos aladas, cuyos nombres eran Esteno, Euríale y Medusa. Y la última górgona, especialmente Medusa, era aquella en la cual, cuando alguien osaba mirarla, la górgona Medusa lo petrificaba. Entonces, reunido el tribunal de las almas, hablamos de Hades, el rey de los infiernos, de su mujer, Proserpina, de los tres jueces, Minos, Eaco, Radamanto, las parcas, las arpías y las górgonas, se dictaba sentencia. Y entonces el alma que era impía, el alma que era injusta, era condenada al tártaro. Y el alma justa, el alma que se había bien comportado durante su vida, era dirigida a los campos elíseos. Y seguramente en Francia o en cualquier lugar del mundo, les Champs-Élysées o los campos elíseos es el paraíso terrenal de los griegos. Y usted recordará, señora, que Aquiles, el héroe griego, una especie de semidios, el hijo de Peleo, rey de los Mirmidones y de la diosa Tetis, representado por todo el show de los Estados Unidos cuando hace la película Aquiles, que muchas veces Hollywood hace más de show que de verdad, pero no está tan mal hecho. Pero exclusivamente en la Ilíada, hablando de la Ilíada, la creación de Homero, cuando Tetis se entera que su hijo Aquiles iba a ir a la guerra de Troya, como toda diosa, pero antes que nada, como toda mamá, le advierte a su hijo Aquiles que no vaya a la guerra, porque en la guerra de Troya va a encontrar la muerte. Y entonces el héroe Aquiles responde de la siguiente manera: madre, prefiero una vida corta, llena de gloria, digna de los campos elíseos, y no una vida larga y oscura que merezca el tártaro. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando: ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy, Hades y el Tribunal de las Almas, con la agenda política internacional y nacional? Y la respuesta es tan sencilla como evidente, y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirlas con todos ustedes. Muchas gracias. Y entonces, como el título del programa de hoy es Hades y el Tribunal de las Almas, Yo y este programa y su conductor, mejor dicho, para ser más elegantes, sostenemos, y con esta verdad que vamos a exponer con todos ustedes, no descubrimos la pólvora, no descubrimos América. Nosotros creemos que el argentino, los argentinos hoy estamos en el Tártaro, estamos en el infierno de los griegos. Y el Tártaro argentino, los argentinos estamos en el Tártaro porque estamos anclados en el aquí y en el ahora. Estamos anclados en un permanente presente donde no solamente no hay horizonte espiritual, donde no hay horizonte metafísico, sino que algo peor, señora, señor. No hay horizonte físico. Cada argentino no sabe qué le va a pasar mañana. No solamente hablo de la pandemia, hablo de la inflación, hablo de la pobreza, hablo de la marginación, hablo del costo de los alimentos de la canasta básica, hablo de una serie de situaciones de la República Argentina. La Argentina es uno de los 4 países del mundo que todavía tiene inflación. Y yo, señora, señor, en este análisis que voy a intentar y quiero compartir con todos y cada uno de ustedes, no me voy a remontar hasta el año 1853, hasta el año 1930, porque quiero recordarles que la Argentina tuvo casi 80 años de continuidad institucional. Es cierto, hubieron en esos años un presidente seguido atrás del otro, hubo intentos, hubo revoluciones, pero hubo continuidad institucional. Y más allá de que hubo, porque es cierto, hubo fraude electoral, también hubieron 2 presidencias de don Hipólito Yrigoyen. Entre los años 1850 y monedas, 1860, hasta el golpe militar del general Uriburu, allá por el 6 de septiembre del año 1930, quiero recordarles, señora, señor, que Argentina ocupaba el 5º lugar del mundo. Argentina era el paraíso terrenal de América, lo eran Estados Unidos y Argentina. A la Argentina soñaba venir alemanes, judíos, árabes, suizos, galeses, irlandeses. El mundo quería venir a la República Argentina. Teníamos salud pública modelo, educación pública modelo, edificios de arquitectura modelo. Teníamos la red, una de las redes más extensas del mundo. En subterráneos teníamos el subte, teníamos agua eléctrica, luz, teléfono, electricidad. ¿Quiere venir un poquito más para acá? Señora, señor, hasta el año 1983, Argentina estaba entre los 24 países más prósperos del mundo y más confiables del mundo. Teníamos un 6% de pobreza y Argentina estaba colocada en la llamada expectativa del ciclo de la economía y política mundial. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué estamos en este Tártaro, en este infierno de los griegos? Porque recordamos que el título del programa de hoy es Hades y el Tribunal de las Almas. Y la respuesta que yo voy a intentar no habla de la pandemia, de la inflación, del 50% de pobreza. La respuesta que intento, quiero compartirla con cada uno de ustedes. Así como de la filosofía contemporánea se está fugando la claridad, porque ya enseñaba. ¿Por qué enseñaba? Ya enseña don José Ortega y Gasset que la cortesía del filósofo es la claridad. Así como de la filosofía contemporánea se está fugando la claridad, así como de los cuadros modernos, de la arquitectura moderna se está fugando la belleza, así como de la poesía contemporánea se está fugando la rima, así como de la melodía contemporánea se está mudando todo lo que es el buen gusto, así como en el trato cotidiano los hombres secuencial y progresivamente pierden la caballerosidad y las mujeres pierden la feminidad. Nosotros, los argentinos, en un crescendo desde el año 1983 a esta parte, estamos progresivamente perdiendo el sentido común. Porque este programa que comenzó en el año 2000, el 21 de julio del año 2000, lleva por título, o por logo mejor dicho, Filosofía y Sentido Común. Y nosotros, en ese primer programa, hace ya casi 21 años, y en cada conferencia de filosofía, hemos definido el sentido común de la siguiente manera. Usted seguramente, señora, lo recordará. Sentido común no es el estado decadente del alma del hombre cuando transita la canallada, cobardía o traición de turno. Sentido común es el estado sereno, consciente y armónico del alma del hombre que como una luz interior guía la inteligencia a la verdad y la voluntad al bien común de la persona y de la sociedad. Y también recordamos que los conceptos, que los vocablos verdad y los vocablos bien común no son conceptos vacíos en la filosofía clásica. Ya definía magistralmente Aristóteles, 384 a.C., definía magistralmente en esa definición de verdad, que verdad es decir que lo que es y lo que no es, no es. Es decir, a términos actuales, verdad es aquello que las cosas son, no lo que nos parece que son. Y por tal motivo, para buscar la verdad, para descubrir la verdad, para encontrar la verdad, hay que tener serenamente, hondamente, dos cualidades: la virtud de la paciencia y la virtud de la humildad. Y por eso es que la verdad excluye los caprichos personales y por supuesto que también excluye las ideologías. Y otro concepto que queremos compartir es el concepto de bien común. Bien común no es la suma de todos los bienes, según enseñaba la decadente ideología marxista-comunista. Tampoco bien común es la suma de los bienes individuales, según enseña la decadente ideología neoliberal. Bien común es el ambiente de concordia, de paz y de justicia que le permite al hombre gozar de los derechos naturales. Pequeña pausa, adviértase, digo derecho natural y no digo derecho humano, porque el derecho humano arranca como una concepción política que los revolucionarios de la Revolución Francesa le arrancaron a la monarquía absoluta de Luis XVI. El derecho natural existe aunque ningún emperador, aunque ningún juez, aunque ningún político lo consabre. Entonces, nuevamente, bien común es el ambiente de concordia, de paz y de justicia que le permite al hombre gozar de los siguientes derechos naturales: derecho a la vida, derecho a la familia, derecho a la libertad, derecho a la propiedad privada, derecho a la salud, derecho al deporte, derecho a una vivienda digna y derecho a vivir en una república donde los tres poderes del Estado estén seria y perfectamente delimitados. Y entonces, yendo al primer tema de la agenda nacional, yo le pregunto a usted, señora, yo le pregunto a usted, señor, ¿qué clase de bien común, qué clase de verdad, qué clase de sentido común, qué clase de ejemplo para seguir está en aquellos epítetos que el señor presidente de los Estados Unidos, don Joe Biden, le dice a Vladimir Putin cuando le dice usted es un asesino? Y Vladimir Putin, el presidente de Rusia, le contesta que se cuide la salud, porque todos recordamos que Joe Biden está llegando a los casi 80 años de edad. ¿A usted le parece propio de las llamadas dos primeras potencias nucleares del mundo pelearse como chicos, como nenes de teta? Y entonces tenía razón lo que decía, ¿por qué lo que decía? Lo que dice don José Ortega y Gasset en El hombre y la gente, página 54. El hombre y la gente es un estudio socio-psicológico, psiquiátrico de lo que es el comportamiento del hombre en sociedad. Don José Ortega y Gasset, filósofo español, 1883-1955. Don José Ortega y Gasset dice lo siguiente en El hombre y la gente: pues las cosas de la política en accidente ha llegado al grado y punto tal que de haber perdido todo el mundo la razón, parece que todos tienen razón. solo que la razón que cada uno tiene es la que el otro ha perdido. En cuanto a los temas de la agenda nacional, el crimen del motochorro Miguel Ángel Ochoa, las entraderas, los motochorros, los crímenes, la impunidad, de los delincuentes, una enorme larga lista de víctimas por la impunidad de los delincuentes, donde el único responsable, y lo estamos diciendo desde el año 2000, desde el 21 de julio del año 2000, es usted, señor ex juez de la Corte, don Eugenio Zaffaroni. Su política de permisivismo, su política de concebir al delincuente como una víctima de la miseria social es lo que ha deformado los conceptos jurídicos de jueces y de juristas y de catedráticos del derecho de la República Argentina. Yo quiero recordarle a usted, señora, que yo fui creado en un hogar de papá y mamá, donde mis padres me decían: la última escala de valores, el primer principio de los valores, radica en la gente pobre. El pobre de la República Argentina históricamente ha sido un hombre excelentemente educado, excelentemente honrado y excelentemente laborioso. La droga, la miseria, no digo a todos los pobres, a una parte de ellos los ha marginado, y el peor delito, el peor disfavor que se le puede conceder a un delincuente, como un chico que reiteradamente se porta mal, es la impunidad. Entonces, señor ex juez de la Corte, don Eugenio Zaffaroni, su política permisivista es la que ha llegado a este estado de caos, de inseguridad que tiene la República Argentina. Nosotros decimos siempre: ni mano justa, perdón, ni mano dura, ni mano blanda. Solamente mano justa, repetimos, ni mano dura, ni mano extrema, sino blanda, mano justa. Y la mano justa es el primer derecho para la víctima y también el primer derecho para el delincuente, porque el delincuente tiene todo el derecho de tener cárceles sanas y limpias, de ser tratado dentro de la cárcel como una persona, que dentro de la cárcel se combatan las mafias judiciales, las mafias policiales y las mafias políticas, que hacen que el delincuente dentro de la cárcel siga delinquiendo. Y además, señora, tenemos un proyecto escrito hace muchos, pero muchos años, que el delincuente debe en la cárcel trabajar de manera obligatoria, tener educación primaria de manera obligatoria, secundaria de manera obligatoria y universidad de manera obligatoria, y además otorgar por este trabajo un muy buen sueldo, mínimo 40.000 pesos por mes. En cuanto a los temas de política, vamos a referirnos brevísimamente a su libro, señor expresidente don Mauricio Macri. No discutimos su don de gente de haber entregado el bastón de mando, como corresponde a una república civilizada y justa. Me refiero al actual presidente don Alberto Fernández. No discutimos su visión política de haber vuelto a colocar a la República Argentina entre los primeros países del mundo, pero lo que sí no leímos en su libro, es una severa autocrítica que las cuentas públicas suyas, señor expresidente don Mauricio Macri, se dispararon en sus 4 años de gestión a casi un 2000%, que las cuentas de luz, teléfono y gas y los impuestos se convirtieron prácticamente en impagables e incobrables, que personajes nefastos de su entorno, me refiero a don Luis Caputo, me refiero al nefasto Marcos Peña y al impresentable asesor presidencial don Jaime Durán Barba, que más que aspecto de asesor presidencial parece un integrante del circo de Gaby, Fofó y Miliki. En cuanto al actual presidente de la República Argentina, don Alberto Fernández, un hombre severo de la política, un caballero, un señor, un hombre impecable de la política argentina, lo vemos, señora, señor, como lo ve la mayoría de los argentinos, lo vemos severamente cansado, lo vemos severamente agotado, lo vemos que cada vez manda menos y cada vez es más la señora vicepresidenta de la República, protagonista de la actividad de la República Argentina. No me refiero ya a los ministros, entre los cuales está Martín Soria, ministro de Justicia. Me refiero a que mientras Martín Guzmán estaba negociando, la deuda externa, porque el señor ministro Martín Guzmán, colocado y puesto elegido por el señor presidente don Alberto Fernández, es un brillante ministro de Economía, con excelente formación académica, con un inglés impecable y con modales de señor. Y no estaba negociando pagar la deuda, sino seguir postergando el pago de la deuda. Usted, señora vicepresidenta, doña Cristina Fernández, en un acto en Flores, como siempre, al igual que la doctora Carrió, apagando los incendios con nafta y con solvente, dice que Argentina no puede ni quiere pagar la deuda. Y entonces, como decían mis maestros jesuitas de filosofía, y primero mis padres, al estúpido, al soberbio, un consejo, a la persona brillante, nada más que sugerencias. Usted, señora vicepresidenta de la República Argentina, doña Cristina Fernández, es una mujer impecable de inteligente, la mujer más inteligente de la República Argentina. Y entonces yo no voy a darle consejos, voy a dar la siguiente sugerencia. Y me voy a referir a usted, señora, a la siguiente parte, a su corazón femenino, porque en el corazón femenino residen, como en su propio trono, la paciencia inteligente y el silencio inteligente, recordándole, señora vicepresidenta doña Cristina Fernández, que el universo está conjugado en femenino: la creación, la vida, la muerte, la justicia, la templanza, la prudencia. El universo creado está conjugado en femenino, y si hay dos naciones expertas en silencio inteligente y en paciencia inteligente, son la nación china y la nación japonesa. Cuando decimos silencio inteligente, no es ausencia de palabras. El silencio inteligente es aquella palabra que previamente va acompañada de la reflexión. Y la paciencia inteligente es aquella paciencia que no aguanta, que no soporta, sino que ve que antes que los defectos del otro, yo también tengo defectos parecidos al otro. Por lo tanto, señora vicepresidenta doña Cristina Fernández, sugerimos que urgentemente modifique su tono, modifique su humor, porque su tono y su humor le está costando una gran cantidad de votos al frente de todos. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Y este programa, señora, señor, en sus 21 años de historia de ciclo, insisto, comenzamos en el año 2000, el 21 de julio del año 2000, este programa no tiene escándalo, no tiene show, no tiene rencor, y siempre hemos traído propuestas laborales. Y de un gran tiempo esta parte le decimos a la clase política argentina, que son políticos porque están devorados por lo urgente y divorciados de lo importante, no son estadistas, porque el estadista hace de lo urgente una solución y hace de lo importante una razón de Estado, una política de Estado. Y entonces, como desde el año 83 a esta parte de la República Argentina sigue en un creyendo de Tártaro, en el infierno de los griegos, ya que no tienen capacidad para crear, no tienen capacidad para darnos una vida mejor. ¿Por qué no imitan? Y cada tanto traemos una lista de países exitosos del mundo, países tales como Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Canadá. Esos países, fíjese usted, señora, que tienen producción propia, industria propia, tienen en conjunto una inflación anual que no escapa más allá del 1,3–1,5%. Voy a repetir el número: 1,3–1,5% de inflación anual. Pero para que le duela más a la clase política argentina, que no imiten, si quieren imitar, que nunca lo han hecho, ni a Suecia, ni a Finlandia, ni a Noruega, ni a Dinamarca, ni a Austria, Alemania. Imitemos a Bolivia, imitemos a Chile, imitemos a Perú, imitemos a Uruguay, imitamos a México, donde en esos países no se insulta a la policía, donde en esos países existe seguridad, donde en esos países no existe impunidad, y donde la inflación de esos países, reunidos todos en conjunto, esos países que son limítrofes nuestros, no escapa más allá del 3 o 4% anual. Otra pregunta, señora, señor, y a toda la clase política argentina: ¿por qué la Argentina no tiene flota mercante? ¿Por qué no fabricamos barcos cuando tenemos casi 4.000 kilómetros de litoral marítimo atlántico, perdón? El océano Atlántico es el océano más rico del mundo, porque hasta 200 leguas marinas, el océano Atlántico, en los casi 4.000 kilómetros, tiene una profundidad media entre 70 y 100 metros. Ahí está la riqueza hictícola marina más grande del mundo. Rusia, China, Japón están depredando la costa atlántica. Otra pregunta, señora, señor: ¿por qué no tenemos fábricas de aviones? Fábricas de aviones de pasajeros. ¿Por qué no tenemos fábricas de heladeras o fábricas de autos? Hasta el año 72, 73, no hace mucho tiempo de esto, la Argentina fabricaba la heladera Cian. ¿Recuerda, señora, señor? La heladera Cian y el auto Cian di Tela, que era un auto irrompible. La heladera Cian todavía sigue funcionando. ¿Por qué tenemos superpoblada la República Argentina en Buenos Aires y Gran Buenos Aires? Casi la mitad de la población argentina, y podríamos seguir. Y hemos traído para cada una de estas preguntas, en los 21 años de programa, respuestas concretas. Y ahora sí, a los principios básicos del programa. En esta Argentina, donde la inseguridad, donde el mal humor, donde el permanente maltrato entre los argentinos es cotidiano, nosotros hace ya muchísimos años que insistimos con las 5 palabras mágicas. Las 5 palabras mágicas que deben ser tenidas en cuenta en la casa, en el barrio, en la ciudad, en el hogar, en la escuela, en el trabajo. Son: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Otra propuesta: tenemos en la República Argentina una política sanitarista de prevención de alcohol, de drogas y de pastillas. Se está haciendo en toda la República Argentina, entre los 9 años de edad y los 25 años de edad, una seria política sanitarista de prevención de alcohol, de drogas y de pastillas. Otra propuesta: tenemos en la República Argentina, a nivel primario o secundario, la enseñanza de lo que significa la paternidad responsable. No hablo del cuidado de los chicos para que la mujer no quede embarazada. Hablo de la paternidad responsable, es decir, lo que significa la llegada de un hijo al mundo. Un hijo tiene que tener papá y mamá, tiene que educarse, tiene que comer, tiene que cuidarse, paternidad responsable. Y desde siempre decimos que las sociedades funcionan, que los hogares funcionan cuando la mujer funciona, porque nosotros nunca hemos sido ni machistas ni feministas, porque si el machismo es una visión primaria y salvaje de la mujer, el feminismo es una visión resentida y revanchista del hombre. Nosotros creemos en la masculinidad del hombre y creemos en la feminidad de la mujer. Y queremos recordar a la mujer argentina que siempre es guardiana del hogar, porque ya decían mis padres que la mujer siempre es la segunda educación del hombre, aquellos estrofas inmortales de nuestro eterno Martín Fierro, cuando en la segunda parte, canto quinto, estrofa 17, dice el gaucho Martín Fierro, opinando sobre la mujer: no habrá ninguna mujer a la que esto no le cuadre. Yo alabo al eterno Padre no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas le dio corazón de madre. Entonces pedimos que la mujer vuelva a ser femenina y pedimos que la mujer argentina, porque estamos seguros que lo va a hacer, la mujer es la que coloca a la sociedad donde la debe colocar, y la mujer es la segunda educación del hombre. Pero que no hable más el doctor Renan Sorbide, que habla de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual, como lo clásico, nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Don Quijote de la Mancha. ¿Cuándo Don Quijote de la Mancha es Miguel Cervantes Saavedra? ¿Cuándo Miguel Cervantes Saavedra es Don Quijote de la Mancha? ¿Cuándo Martín Fierro es José Hernández? ¿Y cuándo José Hernández es Martín Fierro? Don Miguel Cervantes Saavedra, educado por los jesuitas de Alcalá de Henares. Don Miguel Cervantes Saavedra, año 1547, año 1616. En una página inmortal, Don Quijote de la Mancha le habla así, a su escudero Sancho. Nos referimos a la primera parte, capítulo 9 de la obra inmortal de Miguel Cervantes Saavedra. Insisto, primera parte, capítulo 9. Así le habla Don Quijote a su escudero Sancho. La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Vamos a pedirles a los periodistas de un bando y de otro que dejen de tener acusaciones cruzadas. Es un festival de denuncias. Vamos a pedirles a los políticos de la República Argentina que dejen de ser políticos devorados por lo urgente y divorciados de lo importante, que comiencen a ser estadistas, porque el estadista hace de lo urgente una solución y de lo importante una política y una razón de Estado. Y entonces, quizá de esa manera la República Argentina vuelva a recuperar el sentido común, vuelva a recuperar la verdad, vuelva a recuperar el bien común y vuelva a recuperar, como en toda república civilizada, justa, una equilibrada y perfecta división de poderes. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.